Nuestro proyecto se llama Reviving Denim, es Reviviendo la Mezclilla en español. La idea del proyecto fue a partir de una clase que tuvimos en filosofía. Vimos la problemática del agua con los textiles en Chile y nos dio la curiosidad de saber cómo era la situación aquí en México. Lo que es la industria textil contamina mucho, utiliza muchísimos recursos, muchos residuos que al final terminan contaminando nuestro medio ambiente. En este proyecto tenemos como objetivo que se cree en toda la red universitaria de la UDG una TAE que se llame TAE de Diseño y Consumo Sustentable. Este proyecto principalmente surgió de una idea que era reutilizar prendas que ya no se utilizaban y que nosotros queríamos darle una segunda vida. Actualmente pues hay muchos alumnos que son muy creativos, que les gusta diseñar, que también están muy interesados en el mundo de la moda, que les gusta vestir, que se atreven a probar diferentes cosas. Con el diseño de moda sustentable se ataca el problema que va ocasionando el fast fashion, que es la moda rápida, el estar desechando prendas que sí sirven pero que ya no están de moda. Por eso mismo propusimos que estuviera un centro de acopio donde los alumnos pudieran llevar prendas de ropa y sobre esos materiales poder trabajar. Ellos van a poder escogerlos, van a poder crear sus diseños, van a poder hacerlos realidad en un taller. Este tipo de certamen en el que participamos estaba orientado a los objetivos de desarrollo sustentable. Los chicos aprenderían un oficio que sería la costura, enseñándoles lo que es la economía circular, y una compra sustentable se ataca el problema desde arriba, desde antes de comprar una prenda.